Stark? ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Creí haberte dejado claro que nada de tocarme. No tenemos tiempo. Yo creo que tenemos todo el tiempo del mundo. Stark, Thanos se está acercando. Podríamos utilizar la gema contra él. Si pudiéramos parar a Thanos en el tiempo... Podríamos arrancar el guantelete y fin de la guerra. Poco ortodoxo de tu parte. Los demás están esperándole. Rogers es el único que sabe que estoy contigo. No puedo controlar la gema yo solo, teniendo él todas las demás. Es demasiado poderoso. Pero tú podrías arreglarlo. ¿Grandullón? No pienso tocar eso. ¿Desde cuánto hace que estás ahí? ¿Todo el rato? Tal vez tu amigo verde nos podría ayudar. Bueno... Sí, no. Creo que ayudaré más si me quedo aquí con Tony. Sí, no es su mejor época. Banner, por Dios, ¿quieres coger la gema? ¿Qué quieres que haga? ¿Que la guarde en el bolsillo? Haz tu trabajo, Stark. No sé cuánto tiempo podremos contener a Thanos. El futuro del universo está en tus manos. La puerta está por ahí. Capitán, Strange, ¿ha accedido? Bien, todos en sus puestos. Nat. Todo tranquilo por aquí. Pagará por todo el daño que ha hecho. Cuando me dijisteis que mi padre estaría aquí, no me dijisteis que también tendría que hacer de niñera. ¡Eh! ¡Ese ha sido un golpe bajo! Capitán, creo que ya están aquí. ¡Atención! ¡Todos preparados! Antes de empezar, aún tienes oportunidad. ¿Será cabrón? Esa lengua. ¡Vengadores, reuníos! La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo. Pero esto sí que me hace sonreír. Capitán, creo que no están muy bien. Dudo que estén de alguna forma. Por un solo momento que te diré dónde está la gema, tendrás que pensarte algo mejor. Lo sé, pero no hablaba contigo. No lo haga, capitán. La vida de un hombre no debería interponerse entre la mitad del universo. Pero debería.
Vaya, parece que va a llover. Tendré que llamar a Larry y suspender el partido de golf. ¿Dónde está la gema? Al titán. Por Asgard. Por mi hermano. Estás acabado. Cuando Stark te doblegue y estés indefenso, seré yo quien te mate. Stark. ¿Tony? El futuro del universo está en tus manos. ¡Tony! ¡Sal de aquí! Lo siento. ¿Qué plan, Natasha? Traer de vuelta a los muertos. Puede que no estén muertos, Tony. ¿Y si no, dónde van a estar? La gente no desaparece así porque sí. Puede que hayan sido trasladados a otro lugar. ¿Dónde? No podemos permitirnos perder una segunda vez. Cuando me encontraba en mi búsqueda de las gemas del infinito, escuché cosas. Historias. Algunas ciertas, otras no. No tenemos opción. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. ¿Y qué pasa si no es dónde? Sino cuándo. No entiendo. Thanos lo tenía todo preparado desde Nueva York. Si pudiésemos alterar el patrón, cambiar el ciclo. Soy listo, Natasha.
pero aún no ha conseguido hackear el tiempo. Se me ocurre alguien que pueda ayudarnos con eso del tiempo y la realidad y esas cosas raras. ¿Quién?